viene gloria, viene gloria, viene algo grande, viene algo grande, algo poderoso lo que viene de Dios. Apláudele por lo que viene, apláudele porque viene lluvia, apláudele porque viene cosecha, apláudele porque viene fruto, vamos, apláudele. Oh, es exaltado Cristo, Cristo es exaltado, Cristo es exaltado. Aleluya, aleluya, santo, santo. Yo veo multitudes. Veo multitudes de jóvenes, veo multitudes de mujeres, veo multitudes de hombres, de ancianos, de niños. Veo, 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 veo hasta el infinito. Yo veo, yo veo, yo veo cosas gloriosas que el Padre me está enseñando. Yo veo cosas gloriosas, veo gente resucitando. Mejor tiempo, la mejor temporada de esta casa, la mejor temporada. Cambia el cántico. Oh, Dios te devuelve el cántico profético. Cántico profético. Aleluya. Mira, hermano, cuando yo estaba alabando, adorando al Señor en esa esquina, yo podía ver el pueblo del Señor en una barca. Aleluya. Venían aguas impetuosas y daban de un lado a otro, pero escuchaba la voz del Señor que decía: no te bajes de esa barca. Dile a mi pueblo que no se baje de esa barca. Aleluya. Porque la venida del Señor se aproxima. Estamos viviendo en tiempo de peligro, pero mientras tanto el Señor viene, tenemos que buscarle a Él en espíritu y en verdad. No estamos para jugar a ser el cristiano. Hoy, mañana somos y mañana no. Aleluya. Pastor, le voy a dar esta palabra. El Señor prometió que ha de llenar esta iglesia. Y yo veía como multitudes entraban por esos dos ángulos. Pero se cumple la promesa en este tiempo. Porque el Señor lo estipuló para este tiempo. Mira, iglesia, tienes que creer en esa promesa. Aleluya. Viene tiempo de bendición, pastor. Viene tiempo de recompensa. Porque el Señor ha de cumplir esa palabra, pastor. Y creemos un Dios vivo, en un Dios de mover. Pero iglesia, el Señor te dice una vez más: no te bajes de esta barca. Si entraste, quédate. Aleluya. Porque lo que viene es grande para Monte de Sion. Señor, les bendiga. Amén. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, santo.
aleluya, levanta tu mano al cielo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, por la gran cosecha de almas que vienen. No se trata de competir, no se trata de competencia, se trata, Padre, de que tu reino se establece. Y tú pusiste esta casa, Señor, en este tiempo para desechar las obras de las tinieblas en el nombre poderoso de Jesús, para enfrentar a los brujos y hechiceros en el nombre de Jesús, para levantarnos como baluarte, Señor, en tu casa, como espada en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por tu pueblo y declaro, Señor, que esta semana será la semana más gloriosa que hemos podido vivir. Porque veremos los cielos abiertos, noticias buenas. Padre, tiempo, temporada gloriosa. El bien y la misericordia nos va a perseguir donde quiera que vayamos. Vengo orando por aumento de salario. Vengo orando por cambio de trabajo. Mejor plan, Señor amado. Vengo orando por, Padre, por cielos abiertos. Temporada buena. Temporada de salud. Temporada donde tu casa se sigue llenando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias y declaramos victoria una vez más sobre tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero darle gracias a Dios por Ángel. Rapidito. Ángel. El sobrino también, y no tenía trabajo, y Gonzalo tampoco tenía trabajo. El mismo día que llegó aquí, al otro día, ya está trabajando Gonzalo, y me llevé a trabajar a este muchacho junto con él. Y el primer día, cuando lo llevaba en mi carro, en su carro, porque estaba probando su carro, que es el nuevo carro que me voy a comprar, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo estábamos llevando, y él me decía: pastor, el domingo yo voy a estar en la casa de Dios. Y quiero darle gracias a Dios que por ser tan joven tuvo palabra de hombre y está aquí en la casa de Dios. Y él dice: yo quiero seguir buscando de Dios. Así que un fuerte aplauso para él. Yo lo bendigo. Saludo al hermano.